¿Qué tal, amigos de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Mi Roy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy feliz, contento de regresar al lugar, como dirían, en mi rancho donde nos vio nacer. Exacto, me robaste la palabra, pero bueno, te voy a dejar así. ¿Por qué el lugar donde nos vio nacer? Si son antiguos seguidores, sabrán de lo que hablamos. Nos encontramos aquí en la birria del señor Víctor. ¿Por qué fue el lugar donde nos vio nacer Roy? Pues ahí donde iniciamos el primer video de la comida. Ahí fue donde nos empujó. Váyanse a donde más los persigue la comida. Y pues yo considero que fue el punto grande, ¿no? Efectivamente, fue la primera vez, fue el primer video que presentamos algo sobre comida y la verdad que a la gente le gustó. Y ya merecía una actualización este video porque pues ya hay nuevas cositas, ya nueva ubicación, nuevos condimentos, ¿verdad? Sí, aparte, bueno, yo cuando llegué a hablar con el señor Víctor ya tiene una salsa especial. Con eso te puedo decir todo. Claro, y estamos en un domingo, obviamente por ser domingo y ser mañanita, pues hay bastante gente, pero pues se va a dar la oportunidad, ¿verdad, mi Roy? Sí, entonces pues vamos a disfrutar, ¿no? Efectivamente. Oye, mi Roy, qué bonito cubrebocas te cargas, mi estimado. Sí, es que ya estamos personalizando cubrebocas de Traveling Temazcalapa. Bueno, nosotros no, nuestro gran colaborador, patrocinador se puede decir, pues nuestro querido Bordado Santos, ¿no? Efectivamente, ya estaban viendo que ya estamos saliendo a la calle y dijeron cómo van a andar sin cubrebocas personalizado. Y pues nos hicieron este bonito detalle, la verdad que quedó muy, muy, muy bonito. Ahora sí, como diría Rodrigo, muy, muy bonito. Muy, muy bueno, dicen por ahí. Entonces, les queremos regalar unas tomitas. Obviamente, estos se encuentran solamente para el personal. No están disponibles a la venta por lo mismo. Exacto. Pero, pues más adelante, otra vez, les traigamos algunos diseños para todos ustedes. Entonces, pues vamos con el señor Víctor. Vamos a dejarles unas tomitas porque, pues, hay bastante gente. Entonces, pues, vamos a darle, ¿verdad? Vamos allá. Vamos. Bueno, gente, ya estamos del otro lado donde ocurre la magia y ya nos encontramos con el señor Víctor. ¿Cómo está? Mucho bienvenido. Gusto, bien. De nuevo tenerlo por acá, ¿verdad? Qué bueno. Sí, ya estamos por acá. Cuéntenos dónde estamos porque ya cambió de ubicación, hay nuevas cosillas, nuevas novedades a comparación de hace un año, ¿no? Sí, ahorita tenemos nuevamente una salsa que es salsa de la salsa macha, que le da un toque especial al consomé. Y estamos ubicados en Doctor Gustavo Vaz, frente a Miguelón, dándoles nuevamente el servicio de la birria, el primo, como lo conocen anteriormente. Sí. Tenemos nuevos precios también, estamos trabajando lo que es la torta, como la conocieron la vez pasada, el taco, obviamente el consomé que es de cortesía. Claro, claro. Con la limpieza, bueno, con las medidas necesarias, ¿no? Con las medidas necesarias, lo que es limpieza, atención, calidad. Y pues aquí los esperamos. Perfecto, perfecto. Cuando gusten, los atendemos con gusto. A todo dar. Señor Víctor, cuéntenos en qué horarios los podemos. Tenemos el horario de 7:30 a 2:30 de la tarde. Posteriormente vamos a trabajar lo que es de 7:30 a 10 de la noche. Ah, de noche. Vamos a tener servicio todo el día. Ah, no, pues a todo dar. Ya nada más que nos acomodemos muy bien aquí con las lonas, con las láminas. Sí, sí, sí. Vamos a tener ese servicio de 7:30 a 10 de la noche. Qué bolas, ya diario. Exacto. Para venirte a curar y todavía. Es de lunes para a domingo. Bajártela. Así es. De lunes a domingo, o sea. De lunes a domingo. Diario. Diario. Diario, diario. Sí. A todo dar, a todo dar. Así es. Entonces, pues, ¿qué le parece si les regalamos a la gente cómo es que es el proceso y claro, cómo es que llega a la mesa? ¿Le parece? Perfectamente. Perfecto. Sí. Pues vamos, señor Víctor. Take my Lambo, I'll put on a tight show. You
Bueno, Travel Lovers, ahora sí llegamos a la parte de preparar esta torta de birria. Obviamente, pues, tiene... Hay salsas nuevas. Esta está hecha a base de aceite. La salsa macho, me dice, ¿verdad, señor Víctor? Salsa macha. La salsa macha, nada más. Esta se encuentra hecha a base de aceite. Y la tradicional, ahora hay dos tipos. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? ¿O son las mismas? Es más picosa la de aceite que la... Ah, hijo, yo la normal. Estas dos son las mismas, ¿verdad? Sí, estas son las mismas. Ya ves, y dos botezotes de salsa. Entonces, pues, con su permiso, vamos a echarle un limoncito. Con su permiso, pues obviamente necesito quitarme el cubrebocas, entonces pues vamos a darle. Esto no se puede quedar así, entonces pues provechito, provechito. Ay, ay, ay. No, está... Ahora sí que de por sí el señor Víctor en la birria tiene un sabor fenomenal. Ahora imagínate dentro de un bolillo, creo que aumenta un poquito más. Esto es para los que son chilangos y les gusta tener todo dentro de un bolillo. Pero creo que la experiencia, el sabor son fenomenales. Aparte de que el sabor de la carne y de que se encuentra pues caliente, creo que eso aumenta un poco más su sabor. Entonces pues, con su permiso, yo le voy a dar otra mordidita. Ya despertaste. Ya te pegó el sol. Ya. Miren, qué buen servicio, mira, Gracias Express. No manches, Ay, no. Es esa magia, güey. Lo bueno que sí lo grabó, cómo metió la mano a la cazuela y salió el tabaco. No, Travel Lovers, ya llegamos hasta el final. Señor sí. Víctor, ¿usted qué le comentaría a la gente que no conoce su gastronomía? Pues miren, tenemos tres puntos de vista aquí en el negocio, que es atención, calidad y limpieza. Sobre todo la calidad cuenta mucho en cuestión de comida. Ahorita estamos trabajando lo que es la pata de res, como ya anteriormente la teníamos trabajando. En lo que es el surtido, maciza, obviamente el consomé, que es de cortesía, y la nueva salsa, la salsa macha, muy, muy buena para el consomé, muy picosa también. Sí. Digo, para los crudos, ¿no? efectivamente. Entonces, recuerden a la gente los horarios y en dónde, por favor. Trabajamos de lunes a domingo, de 7:30 a 2:30 de la tarde. Estamos en Avenida Doctor Gustavo Vaz, una cuadra después del centro y una cuadra antes de llegarle a la gasolinería. Cuando gusten, aquí los atendemos con gusto, con amor, sobre todo, y la buena atención para todos los clientes. Claro que sí. Y pues agradecerle, muchas gracias por permitirnos por segunda vez y llevarle lo que es la birria a toda la gente. Exacto. Y que lo conozca y que se dé una vueltecita. Señor Víctor, pues muchas gracias. Un placer, sí. Y gracias por darnos un tiempecito. No, a todo dar. No, a ustedes. Nos despedimos, Travel Lovers. Esto es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.